Hey, parcerito, buenos días. Bueno, les cuento que hoy amanecí en Bogotá y la idea acá, bueno, amanecí aquí en el Alejo. La idea, muchachos, como lo vieron ahí en el avance del video, hay un parcero, un motoviajero, Alejandro Wilches. Él está organizando como tal un motocamping. Va a ser un retiro espiritual para moteros. En donde vamos a ir varios moteros a compartir experiencias de viajes. Va a estar muy interesante y es en Cajamarca. Entonces el día de ayer me vine para Bogotá y hoy madrugamos desde aquí de Bogotá para arrancar para el Tolima, para Cajamarca. Voy a pasar por Armero, voy a dejarles unas tomas geniales por Armero, contarles un poquitico de la historia de este pueblo, de por qué es algo tan doloroso recordarlo acá en Colombia para los que viven de otro país. Y como tal, poder dejarles unas tomas de los sitios naturales que vamos a conocer en el Tolima, que van a estar geniales. Entonces, aquí ya vamos a vestir las motos. Aquí está Valhalla, aquí está la de Alejo. Y nada, muchachos, arrancar aquí a Bogotá. Entonces, ya nos vemos. Listo, arrancamos entonces aquí con Alejo, muchachos. Muchachos, nos fuimos de ruta. Nos fuimos a hacer lo que nos gusta, que es a rodar. Vamos, como le venía comentando, vamos a hacer toda esa ruta por Ibagué, Cajamarca. Vamos a ver unos sitios naturales bien bacanos. Voy a pasar por Armero. Ahorita lo pronto es salir de Bogotá y seguir. Ay, muchachos, por cosas como esta es que no me gusta Bogotá. Aquí el tráfico es una mierda. En cualquier hora del día es una porquería. Bueno, muchachos, ven la pañoletica que le cuelga allá lejos. Vamos a hacer una trivia. ¿Qué creen ustedes que para qué es? ¿O por qué la lleva ahí? Yo digo que es el recuerdo de alguna mujer. Puede ser la mamá, puede ser una amiga, una enamorada, como dicen en Perú, a conocer una apoyada. Pero bueno, vamos a ver, vamos a preguntar más adelante en la ruta. Odio esto. Voy a preguntarle más adelante a ver qué es. A ver, ¿ustedes por qué apuestan? Para que dejen ahí en los comentarios. Bueno, señores, una vez ya salimos de Bogotá, la cosa cambia y la ruta se vuelve mucho más amena. Entonces, como les venía diciendo, esta vez vamos para un motocamping organizado por Alejo Wilches, un motoviajero que tiene una cuenta de Instagram con un muy buen contenido y unas fotazas, bueno, y bastantes experiencias de viaje. Y esta vez le dio por organizar disque un motocamping para el cual estamos yendo y esperamos poder conocer más motoviajeros, conocer nuevos amigos y muchas experiencias de viajes y pasarla genial. El motocamping es mañana sábado, pero quisimos salir de ruta desde hoy viernes y vernos con Iván en Ibagué. Iván salió de Bogotá 2 horas antes y nos lleva 2 horas de camino, aunque vamos a ver cómo se torna la ruta o qué cambios se presentan por el camino. Si te va gustando esta ruta y este capítulo, no olvides suscribirte al canal y dejarme ese gran like y compartir, que con esto me ayudas y me apoyas un montón. En esta ruta oficialmente estoy probando el nuevo ángulo de toma, este ángulo genial gracias a mis amigos de Vision que me hicieron una adaptación para poder poner la cámara de acción. Gracias, muchachos, quedó genial. Bueno, señores, a estas alturas ya nos encontramos en el departamento del Tolima y cerca de pasar por debajo de la nariz del diablo. Esto por acá se llama el Boquerón. No sé cuántos boquerones hay en Colombia, pero hay hartos. Lo que sí es que el que no conoce la nariz del diablo, cuando pasa por esta ruta tiene que parar a tomarse la foto. Esta fotico es obligada, muchachos. Yo ya la tengo con mi anterior moto y es genial. Ya entrando a Melgar sí se siente ese calorcito que hace acá en el Tolima. Entramos a Melgar porque había un tranco en el berraco por la vía que habíamos tomado y entrando acá se acorta el tramo y más adelante empalmamos nuevamente con la vía principal. Como me lo presentía, muchachos, hace poco hablé con Iván y me comentó que iba para un destino genial cerca de Ibagué y me dio envidia pues que él conozca, yo no. Entonces cambio de ruta y cambio de planes y nos vamos a ir a encontrar con Iván para irnos para la Cueva del Mohán.
Bueno, muchachos, ya estábamos cuadrando coordenadas porque ya nos vamos a ver con Iván. Nuestro siguiente destino son unas cuevas geniales. Si les gusta, muchachos, para que vengan y lo conozcan. Bueno, no le eche la pantaloneta porque si toca echar baño, pues bueno, ahí está la pantaloneta. A diferencia de Iván, desde que empezamos a navegar, la ruta nos llevó por esta vía destapada, pero mejor, más se disfruta el trayecto hasta el sitio. La verdad, andar por vía destapada es bastante delicioso y me gustan los paisajes que uno puede disfrutar. Bueno, muchachos, llegamos a la cueva. Bueno, en donde está la entrada de la cueva del Mohán. Perrito tan bacano, encontró el Mohán. Llegó la leche. La Moana. La Moana. Más que llegaron apenas, se acaba de llegar. Vengo buscando el sitio porque no es fácil llegar ni ahí, aviso. Sí, no, es gallo. Bueno, buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué es la tuya? Cuando voy a lejos, yo a lejos, No. Es apenas, yo llegué hasta más adelante. Ah, sí, muchachos, llegamos. Mis perros viejos, bueno, ya estamos arrancando para la cueva del Mohán aquí con Doña Magali. Bueno, Doña Magali. Hola. Lo Magalo soy yo. Yo soy Magalo. Magalo. Pasan ese portón que hay ahí, ¿sí? El negro. Sí, ese que hay ahí. Sí. Por ahí hay un pasadero, pasan por ahí, luego bajan hacia así. Y bajan en una quebradita, bajan y suben toda por toda la arena. ¿Por todo el borde de la quebrada? No, ahí hay un, sí, quedan, sí, hay un portón de palo. ¿Sí? Sí, y sigue por toda la arena. Y que vamos subiendo, ahí está el camión marcado. Uh-huh. Dice la Magali. Listo, ya venimos. Y ya al último llegar hay dos portones rojos. Vea, el parqueadero del pobre, ¿no? Dos portones rojos y ahí... Así vea, muchachos. Una si van a venir, aquí vea, parqueadero El Cobre para que dejen la motocicleta o el carro. Aquí es donde Doña Magali y allá le dan las indicaciones para que bajen hasta la cueva del Mohán. Van a comer a Dulce. Coge a Dulce, venga. No, así no. Dulce vieja biker. Dulce vieja biker. ¿Cómo se llama la mascota? Dulce vieja biker. Dulce vieja biker. ¿Qué se hizo la Mohana? Hey, Mohana. Ese sitio tiene una historia en particular. ¿Cuál es la historia? La historia de ese sitio es que cuando usted está aburrido de su pareja y quiere deshacerse de ella, corra para allá, sino, o corra para acá. Mire, comenzando, pueden ya llevársela a los carros. Sí. Y si no, es fácil que se ahogue allá. Ah, fue madre. Entonces, esa es la idea de traer a la Mohana. A la Mohana. Países sin la Mohana. Aquí por el ladito, ¿no? Sí. De este punto en adelante caminaremos unos 30 minutos para llegar a la cueva del Mohán. Ahora sí soy perro viejo y su manada, ahí me siguen un poco echandosillos. O estamos perdidos o por acá no venía. Les cuento que hoy, como es viernes, como que no hay nadie que dé indicaciones para llegar al sitio, muchachos. Entonces nos tocó seguir los avisos a ver si nos llevan a la cueva. Bueno, lastimosamente entre semana no hay quien le indique a uno. No nos encontramos a nadie, quizás sea día, pero no está nadie en la casa y creo que estamos perdidos. ¿Ah? Por aquí no es. Creo que estamos perdidos. Atrás sí estaba el aviso hotel de la cueva del Mohán, pero por acá no creo que sea. Pero bueno, vamos a seguir a ver dónde nos lleva este camino improvisado, que según Iván, ahí hay camino. Importante en estas aventuras llevar un buen calzado, señores, en serio, un muy buen calzado. Lastimosamente, muchachos, después de que seguimos por el camino difícil, nos dimos cuenta cuando venimos bajando que había otro camino que era un poco más fácil, pero ya que. Muchachos,
muchachos, hemos llegado a la cueva del Mohán. Mis perros viejos, algo que sí tengan en cuenta cuando vengan es la temporada, sí o sí, que es la temporada de verano, que es en la temporada que este lugar es muy bonito y es genial en esa temporada. La cueva del Mohán es esta genial formación rocosa que podemos apreciar. Les voy a compartir una foto del perfil de Instagram de Alejo, en donde tiene este destino en verano y verán que es simplemente genial. El Mohán es un personaje perteneciente a los mitos folclóricos de Colombia, que se le describe como un ser humano muy corpulento con una abundante, larga y descuidada cabellera con la que cubre gran parte de su cuerpo. Otras veces cuentan que es un ser musgoso, de ojos brillantes y con unas uñas largas y afiladas. Según las leyendas, ronda en cavernas cercanas a quebradas, ríos o lagunas. Se dice que el Mohán puede ser detectado en la noche cerca del río por el brillo que produce su tabaco. También dice que se roban a las mujeres que más les gustan cuando lavan la ropa en la quebrada o en el río, razón por la cual las mujeres deben ir acompañadas de un varón. Eso cuenta la leyenda del Mohán. Muchachos, desbloqueada la cueva del Mohán. Bueno, muchachos, ya salimos aquí de la cueva del Mohán. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció esas tomas de la cueva? Muy bacano, la verdad me pareció genial. Esa belleza de vista, muchachos. Bueno, aquí ya pasamos para Candé y de aquí ya vamos bajando para Ibagué. A las 5 de la tarde y hasta ahora vamos a ir a almorzar. Esas son cosas que pasan en la ruta. No alcanzamos a almorzar por ir a visitar las cuevas y pues nada, cruzar la ruta. Y ahorita almorzamos. Tengan presente cuando viajen las cámaras de fotomulta, señores, y no se lleven una sorpresita para su casa. Acá en Ibagué nos encontraremos con un amigo de Iván, quien muy amablemente nos brindaría hospedaje por esta noche, muchachos. Pero noche que al menos para mí no sería de las mejores, y ya se van a dar cuenta el porqué. Bueno, parceritos, ya almorzamos a las 6:30 de la tarde. Y vamos a ir a comer a un restaurante chino que me recomendó mi hermano, pero nada, desde que él comió allá hasta el momento, al día de hoy, decayó el servicio, mala la atención, no vendían para la mesa, solo para llevar y pues uno de paso. ¿Será comer pues en un landente? No. Nos vinimos y nos comimos dos pollos asados. Pero por lo pronto, a reunirnos con Alejo y a parchar un rato en un genial sitio acá en Ibagué. ¡Hola, Alejito! ¿Bien o no? Ese es un tocayo también ahí así, acuerpado, vea. Hey, ¿qué más pues los amigos de Perro Viejo? ¿Cómo vamos? Acá los saluda Alejo Wilches. Amigos viajeros y aventureros, bienvenidos al motocamping. Mañana soñárnosla. Desde hoy nos encontramos acá en Ibagué, bacanísimo, vamos a comer una hamburguesita. Pues aunque sí, estos depredadores dijeron que ya se comieron dos pollos entre dos, qué berraco. No, corrija. Un pollo, solo Perro Viejo se comió un pollo, man. No, desgraciado, no come, traga, hijo. Bueno, la hamburguesa como para bajar. Imagínese que pa' cuñar, que va a desayunar de una vez el Perro Viejo esa hamburguesa. Es que también es el cuerpecito. No, imagínese, pa' tanquearlo. Parce, hoy se reunió la pesada calle con el motonauta, weón. Con ese man que recorrió desde Argentina hasta Alaska. ¿Ah, sí? Vale, ahí ahorita pilla placas de Argentina y todo. ¿Sí? ¿Pero el man es colombiano? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos. Fabiancho es un parcero acá de Ibagué. Bueno, muchachos, acá hablaremos un poco de todo, hablaremos de lo que casi nunca hablamos, de motos y rutas, y la pasamos genial. Después de tan genial tertulia, nos vamos a reunir con Fabián en su casa, que nos daría el hospedaje para esta noche. Muchachos, estamos acampando aquí donde un amigo de Iván. Toco aquí dentro de Ibagué.
está la motico, allá están las tres motos, la están cuidando ahí, un celador aquí del barrio. Y aquí en la terraza armé la carpa. Después de instalados y la carpa medio armada, me acostaré a dormir, pero aprenderé una buena lección esta noche. Bueno, señores, confiando en mi instinto, vi para el cielo, vi despejado y pensé que me iba a llover. Y nada, me cayó un aguacero ni el berraco y aprendí que si mi carpa no está bien armada, en exteriores es mejor no acampar. Hasta acá este capítulo del Motocamping. No te pierdas el próximo capítulo que va a estar genial, muchachos. Acá un adelanto. No olvides suscribirte al canal, dejar ese gran like y compartir, que en serio con esto me ayudas un montón. Gracias por estar del otro lado. Dios los bendiga. Chao, chao.